Antes de iniciar, quiero hacer una mención especial para los invitados ilustres que tenemos este día. Me refiero a uno y cada uno de los salvadoreños que nos acompañan aquí, en esta plaza, y a los que nos ven a través de los medios de comunicación. En otras épocas, ustedes no hubieran podido estar en ese evento. Pero esa fue mi primera decisión como presidente electo. Que ustedes estuvieran aquí, conmigo, en este lugar, en esta plaza, en este día. Hace dos días, la tierra tembló. En la madrugada, y no había pasado ni hora y media cuando los salvadoreños ya estaban saliendo a trabajar, como si nada hubiera pasado. Ningún pueblo del mundo hace eso, más que este pueblo del cual todos nos tenemos que sentir orgullosos. Hace 4 meses estuve parado aquí también en esta plaza. Ese día nos comprometimos a pasar la página de la posguerra, nos comprometimos a ser un mejor El Salvador, nos comprometimos a garantizar el bienestar social de cada salvadoreño. Eso es lo más importante del compromiso que tuvimos ese día. Y hoy vine acá para cumplir esa promesa. Ustedes son la razón de ser de esa promesa. Ustedes son la razón de ser de que estemos aquí el día de hoy. Ustedes lograron lo que decían que era imposible, en las calles, con cada voto. Ustedes gritaron con fuerza el nuevo El Salvador que querían tener. Estoy aquí con ustedes. Este día inicia el nuevo gobierno de El Salvador. Este día inicia la nueva historia que vamos a escribir juntos. Cumplir aquí con ustedes y a estar acá con ustedes en esta plaza. El Salvador, como lo conocemos, es un país que ha sufrido mucho, es un país que nos ha tocado reconstruirlo, es un país que ha enfrentado terremotos, es un país que ha enfrentado gobiernos corruptos, es un país que ha enfrentado tragedias. Y sin embargo, hemos salido adelante, a pesar de todo eso, estamos aquí. Este pueblo luchador, este pueblo trabajador, el más trabajador del mundo,
y nadie lo puede negar, porque el salvadoreño sale adelante donde quiera que esté, aquí en El Salvador o fuera del Salvador. Pero a partir de hoy, no seré el presidente de los que votaron por mí. Tampoco seré el presidente de un sector, el presidente de un grupo, o mucho menos el presidente de un partido político. Seré el presidente de todos los salvadoreños, de uno y cada uno de los salvadoreños. Los 7 millones de salvadoreños que viven acá y los 3 millones que viven afuera, de los 10 millones de salvadoreños, los representaré a cada uno de ustedes, a uno y cada uno de los salvadoreños diseminados por todo el mundo. Escuchen esto, que creo que es importante. Y por favor, reflexionémoslo. Así como una familia que tiene a su hijo enfermo, tienen a su hijo enfermo, ya lleva varios días mal, cada día se pone peor. La familia va a hacer lo imposible por salvar al niño, pero no va a ser fácil. Van a tener desvelos, van a acompañarlo, van a estar pendientes de su salud, dándole medicina, van a tener cambios en su rutina, van a sufrir con él. Pero no importa todo lo que hagan, porque todo es por el mismo objetivo común, sacar adelante a su hijo, sacar adelante la salud de ese niño. De igual manera es con El Salvador. Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga. Nos toca ahora a todos sufrir un poco. Nos toca ahora a todos tener un poco de dolor, asumir nuestra responsabilidad y todos como hermanos sacar adelante a ese niño que es nuestra familia, es nuestro país, es El Salvador. Y sí, habrá momentos duros, habrá momentos difíciles, pero tomaremos esas decisiones con valentía. Y espero que me acompañen a defender esas decisiones que tomaremos con valentía. Luego, cuando veamos hacia atrás, habremos visto que valió la pena, que todo valió la pena, porque al final de cuentas, El Salvador saldrá adelante y podremos ver una luz en el futuro y saber que hicimos lo correcto y que arreglamos El Salvador. Y asumir cada uno nuestra esperanza, sí, pero también tenemos que asumir cada uno de nosotros nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual y la sumatoria de todas esas responsabilidades individuales se vuelve una responsabilidad colectiva. Una responsabilidad colectiva que hará sacar a nuestro país adelante. Si cada uno de nosotros hacemos lo que nos toca, cada uno de ellos. Ahora les voy a decir algo que debe haber sido dicho hace mucho tiempo.
nosotros, en cada uno de nosotros, en las manos de nuestros agricultores, en las manos de nuestros profesionales, en las manos de nuestros estudiantes, en las manos de nuestros comerciantes, en las manos de nuestros escritores, en las manos de nuestros artistas, en las manos de nuestros pescadores, en las manos de nuestras amas de casa y, por supuesto, en las manos de nuestras personas con discapacidad, en las manos de todos, en las manos de uno y cada uno de los salvadoreños. Hoy ustedes decidirán cómo quieren ser gobernados, porque hoy tendremos un gobierno del pueblo para el pueblo. Hacer eso, y lo entiendo, ya han sido engañados antes. ¿Cuántas veces nos han dicho que vamos a tener un país mejor? ¿Cuántas veces nos han dicho que va a haber prosperidad para todos? ¿Cuántas veces nos han dicho que todos van a tener trabajo? ¿Cuántas veces nos han dicho que El Salvador le va a ir bien, que vamos a acabar con la inseguridad? ¿Cuántas veces les han dicho que El Salvador va a tener vivienda digna, agua potable, hospitales con medicinas, escuelas dignas para que le den buena educación a nuestros niños? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso antes? Y siempre ha sido una mentira, siempre han sido promesas rotas. La diferencia es que esta vez el cambio no vendrá de un presidente, no vendrá de un político, el cambio vendrá de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros vamos a hacer nuestra parte y cada uno de nosotros vamos a cambiar El Salvador haciendo lo que nos corresponde, a mí como presidente, pero a todos los demás, a cada uno de los salvadoreños. Tiene una importante misión de ahora en adelante de hacer lo imposible por sacar adelante nuestro país.